Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Sánchez del Hospital Reina Sofía y os voy a hablar un poco de lo que representa el software libre en el ámbito sanitario y describir algunos proyectos interesantes que hay en el mercado, llamémoslo así. Hoy en día es indudable que la informática ha penetrado de una forma, vamos, hasta el tuétano, como se suele decir, en nuestra vida diaria. Lo estamos utilizando a todas horas. Y la sanidad, el ámbito sanitario, la medicina no va a ser menos, hasta el punto de que hoy en día es imposible concebir la medicina moderna sin el uso de la informática. No solamente ya a nivel de consulta, sino para gestión de datos demográficos y gestión pura y dura del hospital, ¿no? Aparte de la historia clínica. Bueno, antes de hablar un poco de esto, me gustaría poner un poco en antecedente de dónde viene la historia clínica, ¿no? Las primeras constancias que tenemos de historia clínica como tal, data de hace más de 100 años, empezó en 1907 en el hospital de Saint-Mary's y, bueno, fue el primer registro en papel que se tenía de información clínica de un paciente y de seguimiento, ¿no? Pues aunque parezca mentira, 100 años después no, la cosa no está mucho mejor y básicamente la gestión de los datos clínicos, sobre todo de los pacientes, se sigue haciendo primariamente en papel. Es cierto que quizá en Andalucía, al fin y al cabo esto se va a publicar en una web andaluza, la situación es algo diferente, pero bien es verdad que toda esta información viene de un estudio que yo he hecho a nivel, bueno, que he hecho, he escuchado al que lo ha hecho, a nivel mundial, y la verdad es que en Andalucía, sobre todo en España, estamos en una muy buena situación y muchas de las cosas que puedo decir, pues parecerán como eso no es así, pero en realidad sí es así. Es evidente la cantidad de problemas que tiene el gestionar este tipo de información en papel. Pues es información críptica, se usan abreviaturas, a veces es ilegible o nada más que lo entiende el que lo ha hecho. Por supuesto, encontrar cualquier tipo de información es imposible, no tiene la caja de buscar tan socorrida y tampoco permite explotar información, ya sea a nivel estadístico, ya sea para investigación o lo que sea. La historia clínica se hace electrónica, pero bien es verdad que esto lleva una evolución y hay diferentes formas de historia clínica. Voy a nombrar solamente algunas, no voy a entrar en detalle para no alargarme. Empezamos con las historias clínicas que se dedican puramente a datos administrativos, datos demográficos del paciente, citación, facturación, poco más, pero lo que es la gestión clínica quedaba aparte. Luego también se evolucionó bueno, a incluir un poco esta información clínica. Hablamos de las Medical Health Records o de los Electronic Health Records. Es verdad que esta situación llevó a crear muchas islas de conocimiento o de información. Es decir, cada hospital, cada consulta, cada sitio donde se registraba información médica estaba aislado de los demás, no había comunicación. Incluso a veces había tribus dentro de las islas, es decir, el departamento de radiología no se habla con el departamento de laboratorio y viceversa. Esto va evolucionando con estándares, con interoperabilidad, que luego hablaré, pero también se plantea la necesidad de hacer una historia clínica longitudinal, que se llama, es decir, que vaya a través de instituciones. Quizá en Andalucía tenemos un muy buen ejemplo con Diraya y con la Historia Única de Salud, en la que la historia trasciende, va más allá de la institución, del hospital, de la consulta, y se extiende horizontalmente a través de toda la institución sanitaria. Pero todavía se puede llegar más allá y se va a llegar más allá en breve, porque hasta ahora es cierto que la información o la historia estaba custodiada por un hospital o pertenece a un hospital, pero es cierto que el usuario, que el ciudadano, tiene que implicarse más en esto. Y evolucionamos a los registros médicos personales. Teniendo un ejemplo en Google, por ejemplo, ha sacado uno que funciona muy bien, pero está en inglés y, bueno, hay que tener la cuenta en inglés para funcionar. En este es el propio usuario, es el propio ciudadano quien decide quién tiene acceso a su información, puede ver quién ha accedido a qué, puede compartirla con otros profesionales que no necesariamente estén en el ámbito sanitario público como tal. Y se puede recoger información de otros ámbitos no sanitarios, pero que ofrecen una información preciosa para el cuidado de la salud. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Quizá para un niño asmático es mucho más importante, bueno, ofrece mucha información el saber su rendimiento en educación física en el colegio o sus ausencias en el colegio. Y hasta ahora, salvo que
la madre o el padre lo comente y el médico lo registre, esa información se puede llegar a perder o no ser tan rica como vendría de origen. ¿Y por qué no podemos hacer que en esta historia, evidentemente separando y teniendo en cuenta todos los temas de seguridad de información, eso por supuesto, pero por qué no pueden aportar los profesores, los cuidadores sociales, la propia empresa, el trabajo, por qué no puede haber otra gente que aporte información muy útil, ¿no? En este sentido. Ya incluso están evolucionando, y eso que solamente acaban de nacer, pero incluso los registros personales están evolucionando a registros familiares, gestionados por la propia familia y donde vas agregando diferentes registros personales. Pero ahí no vamos a entrar. Y también, ya no hablando de historias clínicas, pero algo que es importante, y ya que estoy hablando aquí de estos estándares o de estas definiciones, quería comentar el registro de continuidad de cuidados, ¿no? Que se llama el Continuity Care Record. Y que no es una historia clínica como tal, sino que es un núcleo de información relevante en salud del paciente. No solamente es información clínica, sino que está definida perfectamente la estructura. Y además está hecho en XML, que para los que no sepáis, XML digamos que es como el esperanto de la informática. Lo bueno que tiene además el XML es que lo entienden los humanos, porque prácticamente es el texto como tal, solamente que va etiquetado de una forma para que la máquina lo entienda. Y lo entiende la máquina a todos los efectos. La verdad es que es una maravilla. Este CCR que se llama, este registro, fue diseñado, bueno, ha sido diseñado por empresas de, perdón, por asociaciones de estándares como la ASTM americana, por asociaciones de informática sanitaria como el HIMSS e incluso médicas, ¿no? Como la Asociación de Medicina de Familia Americana o la de Pediatría Americana. Y como ya he dicho, es un pilar fundamental para toda la cuestión de interoperabilidad de la que vamos a hablar posteriormente. Es algo que se prepara en cada encuentro, o sea, cada encuentro médico, sanitario, el responsable que lo ve, la prepara y ofrece la información fundamental para que en caso de que otro médico tuviera que atenderlo y no lo conociera nada al paciente, tuviera la información que necesita. Puede ser prácticamente lo que sería la historia de salud única de Andaluza, con la diferencia que esa se va haciendo sola y no hay intervención activa de quiero que salga esto, quiero que salga otro, con lo cual llega un momento en el que es excesivamente grande. Pero bueno, en ello vamos trabajando. Bueno, pues el software libre en salud no es realmente una novedad. Ya fue a finales de los 70, Barnett desarrolló y publicó en lo que hoy llamaríamos software libre o código libre, en aquel momento no estaba definido así, Oscar, que es una aplicación que servía para gestionar las consultas y información clínica y tal. Es cierto que cada vez se aprecia más a nivel de algunos gobiernos, ven la oportunidad del software libre para transformar realmente el sector sanitario. Quizá uno de los mejores ejemplos que podamos encontrar está en Estados Unidos, la Asociación de Asuntos de Veteranos ha desarrollado lo que hoy por hoy es el mejor, si no de los mejores, de las mejores historias clínicas que hay en el mundo. Se llama Vista, el nombre, podrían haberlo cambiado, pero bueno, para que pegue con VA de Veterans Affairs. Lo bueno que tiene es que han apostado por el software libre y han sacado la versión de software libre, que es Open Vista. Le dan soporte, tiene sus foros y tira muy bien. Y la verdad es que puede venir bien para alguien que no tenga recursos y quiera tener un producto probado, desarrollado y que funcione bien, ¿no? Es cierto que este esfuerzo a veces se ve mermado, bueno, este esfuerzo por parte de los gobiernos se ve mermado y debería ser muy continuado y muy fuerte. La cuestión es que detrás de todo esto hay muchos intereses. Hay grandes empresas que hasta ahora han ganado mucho dinero o tienen muchos beneficios por la ineficiencia tecnológica de los sistemas sanitarios. Al fin y al cabo es un negocio y a ellos les puede interesar usar el software como pilar de fuerza para comprar tal tipo de máquina. Tienes que comprar más licencias, tienes que hacer esto. Y bueno, a lo mejor el error en el ámbito sanitario está en que se invierte excesivos recursos en eso, en vez de decir, no, voy a invertir en lo mío, lo voy a desarrollar en software libre y me voy a quitar de estos problemas. Pero bueno, más adelante analizaremos exactamente esto cómo va. Y ya que estamos en el ámbito sanitario, yo me gusta siempre comparar el software libre a los medicamentos genéricos. El software libre es a la informática como los medicamentos genéricos a la medicina. Cuando en el mercado, llamémoslo mercado así, hay una indiferenciación del producto, la competencia entre empresas ya no se establece por el producto en sí, sino por los servicios que proveen, ¿no? Quizás esto se ve mucho más en el software libre que en los medicamentos. Ahora voy a comentar algunos proyectos activos
menos uno, que ya están en Software Libre funcionando. En realidad, en la diapositiva podéis ver los nombres y podéis entrar a sus páginas web o buscar información en Google, en Wikipedia, y vais a tener mucho más de la que yo pueda decir. Yo solamente quiero nombrarlos y bueno, a dar mi opinión de algunos de ellos. La lista la he cogido directamente de uno de los mayores repositorios que hay de software libre en todo Internet, que es la Forja, que le suelen decir familiarmente, es SourceForge. Aunque no es la única, hay otros como FreshMint. Entonces, busqué aplicaciones médicas y el orden en el que la he puesto simplemente es por el número de descargas, ¿no? Desde la más descargada hasta la menos, ¿no? Empezamos por Osirix, que es la primera, que es un gestor de imágenes DICOM, que curiosamente, a pesar de ser software libre, está desarrollado exclusivamente para plataformas Mac, para el sistema operativo Mac. Pero la verdad es que es uno de los que más éxito tiene, muy descargado y la verdad es que es muy buen sistema. Y bueno, el hecho de que sea gratuito viene bien. Care2X, el Care2X, que es un registro, también es como una historia clínica que se basa mucho sobre todo en los flujos de información entre atención primaria y atención hospitalaria. Y es algo digno de destacar. Después, en realidad, todos en el fondo son muy parecidos. También tenemos FreeMed, pero lleva mucho tiempo sin actualizarse, desde 2007, con lo cual yo creo que este está un poco inactivo y se ha quedado ahí porque se descargó mucho en su momento. OpenVista, que bueno, que ya he hablado de él y tampoco hace falta hablar mucho más. OpenEMR, viene a ser tres cuartos de lo mismo, es para gestión de consultas, pero añadiéndole un poco de prescripción y un poco de facturación. Y los dos que para mí, aunque estén ahí abajo, yo creo que son más recientes y por eso todavía están abajo en este ranking que he hecho por descargas, pero para mí son muy, muy a tener en cuenta. Tolben, que ha desarrollado una plataforma con dos versiones, la parte clínica para lo que serían los sanitarios, perfectamente integrada con la parte personal, ¿no? Con el registro personal de información y que comparten la información. Tolben se ha desarrollado sobre unos fuertes pilares, están muy abrazados a los estándares, a todos los estándares sanitarios, los cumplen perfectísimamente y lo que tiene desarrollado es un núcleo muy sólido sobre el que se pueden construir, sobre el que se pueden adaptar módulos según necesidades de cliente. Y aquí yo quería aprovechar para hablar de eso que comenté anteriormente, de este nuevo modelo de negocio que podría ser una nueva visión que le diera la fuerza al software libre que necesitaría. Y es lo que se llama el Commercial Open Source Software, que es el software libre comercial. ¿En qué consiste esto? Bueno, es obtener dinero del software libre. ¿Pero cómo? Pues como hemos dicho antes con los medicamentos genéricos. Como el software está ahí, tú te diferencias o compites con otras por el servicio. Tolben funciona así. La empresa que está detrás tiene el producto core, que es el que está público en Internet, lo puedes coger, puedes instalarlo, puedes utilizarlo para tu consulta sin ningún problema, dan soporte a la comunidad, pero donde ellos centran sus esfuerzos es en sus clientes. Tal y como está ahora mismo el proyecto, sorprende que uno de los módulos más desarrollados sea el de anatomía patológica, pongo el ejemplo, y esto es porque uno de sus principales clientes es un centro de cáncer estadounidense, y claro, todo lo que han desarrollado ha ido más en esa línea que el interés que tiene esta empresa. Una vez que cumplen con sus tiempos de exclusividad, han probado el programa, el software lo suficiente, lo van liberando a la versión de software libre. Y evidentemente, donde dedican más esfuerzos de soporte y a quien le presta más atención es a quien paga. Pero esto es así, tiene que haber dinero de fondo. Y después está el OpenMRS, que también me parece muy interesante porque en realidad es un marco de trabajo de software libre creado por y para sistemas sanitarios de países en vía de desarrollo. La verdad es que viene muy bien para muchos países que no tienen ningún tipo de recurso para usar sistemas eficientes y buenos de información sanitaria y esta es una herramienta ideal. Después, de hecho, me gustó tanto el proyecto que las características de éxito de un proyecto de software libre sanitario las basaré en lo que ellos dicen. Ahora mismo están muy basados en bueno, toda la demografía de las tribus africanas y todo eso, de todo lo que les interesa está muy bien y se centran sobre todo mucho en lo que de verdad es importante, las enfermedades infecciosas que matan a tantos millones de personas, muy centrado en tuberculosis, malaria, sida y recoger esa información para que los médicos locales no se sientan desconectados de y puedan proveer de información a las autoridades sanitarias dentro de lo que puedan. Bueno, pues ventajas del software libre en el ámbito sanitario. Son prácticamente muy parecidas a las del software libre, solamente que le vamos a dar el toque de sanidad.
Quizás el evitar la dependencia con el distribuidor aquí es más importante que nunca. No solamente por las presiones que puede establecer un distribuidor por su ventaja competitiva de tener la propiedad del producto y una vez que un hospital, una consulta, una clínica lleva X tiempo funcionando con un programa, esa empresa puede tener más fuerza que el gerente, incluso, porque pueden decir no lo hago y me voy y te dejan con un problema. Pueden forzar según sus intereses en otro, porque tú puedes tener tu programa instalado en un hospital, pero también en otros, y arrastrar a un hospital a los intereses de los otros simplemente porque hay más dinero en otro lado. O pueden adaptarse simplemente a lo que tú necesitas y si se adaptan a lo que tú necesitas con un alto coste y con mucho tiempo de desarrollo. Por no hablar de otra cosa que no ocurre raras veces, las empresas cierran, quiebran o simplemente un producto no rentable y lo dejan. ¿Y ahora qué? No es raro el ejemplo, y alguno tenemos, de servicios que han basado toda su gestión en un software privativo que le ha proporcionado un laboratorio, y en cuanto el laboratorio se ha cansado de ese producto, lo ha dejado ahí y se ha quedado con años de información clínica que ahora no saben qué hacer, y es un problema. El uso de software libre fomenta, como hemos dicho, el uso de estándares. Bueno, no es que fomente, sino que el que hace software libre se basa en estándares abiertos. Y esto es muy importante en el ámbito sanitario, sobre todo por cuestiones de interoperabilidad e intercambio de información. Nosotros podemos tener nuestro programa, pero al usar estándares abiertos, una vez que te pones de acuerdo, te puedes hablar prácticamente con cualquiera. Esto es lo que llamamos la interoperabilidad o incluso la portabilidad en este caso. Imagínate que tú te vas de España y vas a vivir a Alemania y ¿qué pasa con tu información clínica? ¿La pierdes? ¿Te la imprimen y te la llevas en un papel para que allí le... No, se podría usar esto para no solamente pasarla de un sitio a otro, sino que incluso si está bien hecho, traducirla instantáneamente o incluso tener una historia europea. Pero bueno, esto ya es meterme en otras historias. También es cierto que otra de las ventajas es que la disminución de costes, pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se confunde software libre con software gratuito y no tiene nada que ver con esto. Es cierto que te ahorra costes en mantenimiento y costes en licencia, pero de verdad que puede llevar otros muchos costes que como no se tengan en cuenta, te puede generar un problema de implantación, de soporte, de formación de tu personal de tecnológico y tal, ¿vale? Normalmente es un software más fiable, por lo que hemos dicho de antes, de la revisión por pares. Funciona mejor, mayor seguridad, todo está transparente, así que si ocurriera algo se puede ver fácilmente. No puede haber trapicheos extraños por debajo que estén ocultos, puertas traseras y derivados, ¿no? También es cierto que la evaluación de este tipo de software es más sencilla y ya estamos hablando de evaluación de nuevas tecnologías. Tú no puedes evaluar un programa del que no tienes el código, no puedes ver si está bien hecho, qué hace, qué no deja de hacer, si es eficiente, si no. Y entonces, en este sentido, sí va muy bien. Y después, otra ventaja es que es muy adaptable. Quizás este concepto sea difícil de entender tal y como está montado el sistema en Andalucía de aplicaciones corporativas a nivel de corporativismo de la aplicación. Pero en el tiempo que yo estaba en Londres, la idea era diferente. Lo corporativo es la información, no la aplicación. Es decir, lo corporativo es el fin, no los medios. Entonces, ¿qué decidieron hacer en Reino Unido ante la inmensidad? No, el. Perdón. Lo que se decidió hacer es decidir una. ¿Qué información? Es decir, le dieron libertad a todos los hospitales, distritos, consultas, usad el programa que queráis, no hay ningún problema, pero yo quiero esta información y va a ir a este sitio y en estas condiciones. Pues genial, cada uno ya puede utilizar la herramienta que quiera. Entonces, si yo tengo una necesidad particular mía, la puedo cubrir. En ese sentido, el software libre aportaría muchas ventajas. Y bueno, el tema facilita también el soporte, pero es lógico, ¿no? Si tú estás muy implicado en el desarrollo y conoces lo que hay debajo, va bien. También es cierto que hay algunas barreras, ¿no? Y en este ejemplo me he cogido un artículo de un estudio que se hizo en Quebec entre 15 gerentes que les pidieron que identificaran las principales barreras que tenían para implantar el software libre. Perdón. Es cierto que, bueno, tú dirás, bueno, es solamente Quebec, ¿no? Bueno, pero el caso es que lo que han identificado coincide mucho con otros estudios que hay por ahí, ¿no? Y las ordenamos por orden de coincidencia. Una de las principales barreras es lo que comenté antes, pocos recursos tecnológicos o baja formación o sobre todo baja adaptación de los recursos. No hay recursos suficientes en el sentido de cantidad, no de calidad. Y no se puede muchas veces afrontar un proyecto y es mucho más sencillo externalizarlo. Pero bueno, quizá en este sentido la opción del software libre comercial sería la que ayudaría. Presiones políticas y comerciales,
poniendo comerciales siempre detrás de lo político. Muchas veces, supongo que en Quebec será así, y aquí también puede ocurrir, la decisión política es utilizar algo y es lo que hay. Y a veces puede que detrás de esto haya un interés comercial, ¿vale? Que beneficie de alguna forma alguna decisión, vete a saber. También es cierto que no sé, hay una suficiente información, no hay información fiable del software libre. Es decir, el profesional sanitario medio, incluso el gerente sanitario medio, desconoce lo que el software libre puede hacer por él o desconoce en qué punto están los proyectos. Y es cierto que, claro, no puede competir, al no tener ánimo de lucro, no tiene publicidad y no puede competir con grandes empresas que tienen campañas publicitarias a nivel mundial. También identificaron la naturaleza conservadora de los gestores como un problema. Y es cierto que, claro, ya tengo mi sistema que funciona, me da igual, tengo que pagar licencia, es privativo, pero funciona. Y la resistencia al cambio también se nota en los gestores. La no existencia de un tercero responsable también fue identificada, pero bueno, en este caso es cierto si te coges un software libre que está en internet, pero quizá lo suyo sería utilizar software libre comercial, ¿no? Como decimos. Lo de la cultura individualista y competitiva no estoy tan convencido, en realidad. No creo, como ellos identificaron, en el ámbito sanitario haya una cultura individualista y competitiva. Y bueno, y otra que sí está clara, ya lo he explicado muchas veces, son los costes ocultos del software libre, ¿vale? También muchas veces he querido poner esta diapositiva para identificar el problema desde varios puntos de vista. Los problemas que se pueden identificar desde el punto de vista del negocio, véase el hospital, es, pues bueno, implantar esto me va a suponer una reducción del rendimiento de mis profesionales, o se presupone muchas veces sin estudiar adecuadamente un coste que después que no es así. Pero lo que quiero recalcar aquí es el factor humano. En ocasiones lo primero es que no nos ponemos de acuerdo y uno de los primeros obstáculos para elegir una herramienta de software libre es eso mismo, elegirla, ¿vale? Después está la fobia a la informática y otras historias de terror, que esto cada vez ocurre menos porque, bueno, ya cada vez la informática está más extendida y no suele representar un problema. Pero bien es cierto que muchas veces los profesionales tienen más dificultades en saber manejar el ordenador que en el sistema en sí. Otro gran problema humano es que los flujos de trabajo, los flujos de trabajo habituales o que ya están creados, se suelen romper. Y esto normalmente viene dado por un mal diseño. Diseño en el que no están implicados todos los actores que deberían estar implicados. Diseños que a lo mejor han hecho solamente los informáticos porque no tienen la información necesaria de los sanitarios. O incluso a veces una mala gestión del cambio. O simplemente que los flujos estaban mal. Entonces cuando se intenta informatizar y se intenta cuadricular, falla, ¿no? Esto es un trabajo que hay que hacer de diseño. Y al fin y al cabo nos damos cuenta que lo de menos son los tecnológicos, ¿vale? Y ahora ya entrando, ya para terminar casi en lo que os dije, los desarrolladores del OpenMRS pusieron unas claves para el éxito de una aplicación de software libre que me gustaron mucho, ¿no? La colaboración, como he dicho, de todos los actores, no es solamente que vaya el médico que menos trabaja porque es el que más tiempo libre tiene, sino que se implique todo el equipo, con todos los niveles de atención y que sientan suyo el proyecto. Un proyecto tiene que estar bien diseñado en principio y ser escalable y flexible, es decir, estar preparado para crecer en un momento determinado o para hacer un cambio sin que se afecte lo anterior. A veces tenemos grandes problemas en esto y como se diseñó mal y se construyó mal, ahí se queda, ¿no? Lo de la rápida generación de formularios lo entiendo porque muchas veces la entrada de información clínica básica es esta. Y con rápida generación entiendo que tiene que ser incluso el propio usuario, no tienes que depender de un tercero o de un informático para crearlo, para que esto vaya muy rápido. Pero sobre todo, lo más importante que yo veo es utilidad clínica. El programa está hecho para el negocio de la sanidad en la salud y antes que otros intereses que les pueda haber, tiene que estar, que sea útil para los clínicos y para beneficio de la salud. El uso de estándares, por supuesto, y otra cosa importante que es dar soporte a la investigación de calidad, que quizá con la información que ya hay se podría hacer mucho más de lo que se hace. Y esto de basado en web con soporte a conexiones intermitentes y bajo coste es característica de lo que os dije, es para países en vías de desarrollo y por eso esto es muy interesante, pero bueno, siempre es algo a tener en cuenta. Y ya para terminar, ¿qué sería lo deseable, ¿no? Dentro de todo este marco, es decir, bueno, ¿y qué haría falta? Pues básicamente lo principal sería un marco político promotor del software libre. Es decir, debería casi estar legislado, o sea, todo proyecto que esté financiado con fondos públicos debería, vamos, promover y casi exigir que se liberara posteriormente en software libre y exigir que utilizara estándares y exigir la interoperabilidad. También
dentro de la cultura del software libre está el hacer buen uso de lo que ya hay. Muchas veces nos centramos demasiado en reinventar la rueda y otra vez y empezar de cero. Yo quiero hacer el mío y le quiero poner mi etiqueta y quiero que sea, ¿no? Voy a hacer el catalán, el aragonés, el madrileño, el andaluz, hablando de España, ¿no? Concretamente. Y no hace falta. En vez de dispersar tanto los recursos y gastar tanto dinero en hacer lo mismo 20 veces, porque no nos juntamos todos en algo y gastamos el dinero en ponernos de acuerdo y hacer que funcione, ¿no? Y otra cosa bastante importante es el plan de comunicación. Normalmente uno de los principales fallos en los proyectos de este tipo es que los profesionales no se enteran, que no se cuenta con ellos, que prácticamente sienten que se les impone y que no se forman adecuadamente. Y esto es algo que hay que solventar. Y ya para concluir, bueno, pues debido a recientes hechos con esto, comentar sobre todo por el tema del marco políticos y decisiones que pueden truncar en la evolución del software libre. Pongo el ejemplo de los recientes portátiles que se han repartido en atención, perdón, atención primaria, no, en primaria, pero de la escuela. Se toma la decisión y se publicita hace poco de decir que mira qué bien, que Microsoft ha rebajado muchísimo, en un 90% la licencia y la vende a 8 euros. A mí eso la verdad es que me da risa cuando lo comparas con 0 euros de utilizar el software libre. Lo que también me extraña es que Microsoft lo venda, es decir, podría directamente haber regalado, porque lo que está creando es una población esclava de sus productos en un futuro y de su estrategia. Y siempre pongo aquí el ejemplo de mis primas pequeñas que han crecido en un mundo sin Windows. Desde chicas, por cuestiones, yo he influido en eso, se han criado con software libre y es que no usan otra cosa. Y se sienten igual de cómodas con Ubuntu. De hecho, yo creo que tendrían más problemas con Microsoft. Y ese es el mensaje último que quería transmitir, ¿no? Podemos hacer mucho, esto no se cambia de un día para otro, le invertimos mucho dinero y luchamos contra lo que hay que cambiarlo en pequeños gestos. Y quizás en este hemos perdido una oportunidad de oro, ya que vamos a informatizar a la sociedad de hacerlo bien, bajo mi punto de vista. Todo esto es opinable.